Cuando yo era niño, realmente la vida, nacimos en el campo, sin tierra, sin casa, no teníamos nada donde vivir. Entonces la vida mía, la edad de 7 años, empecé a ilustrar en la ciudad de Quetzaltenango. Y yo llegué con un abogado, en paz descanse, se llama Ernesto Polanco. Yo ilustraba zapatos a él y me dice, ¿y usted, niño, por qué no va a la escuela? Yo le dije, no puede ir a la escuela, no tenemos dinero. Yo qué gana para ayudar a algo a mi madre para comer. Entonces él me dijo, está bien, me dijo, pasa todos los días aquí conmigo y te voy a enseñar. Entonces a todo esto que pasó me decía el nombre de las letras y más después que me fue enseñando cómo se deletrea. Él se extrañó que a los 6 meses cumplidos me aprendí a leer y escribir.